Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre una saga de varios libros que deberías leer en esta vida. Su autor es JJ Benítez, y para ilustrarte un poco, trata de un viaje hacia atrás en el tiempo que hace el gobierno norteamericano para conocer a Jesús de Nazaret, hacerle exámenes médicos especiales y tener una copia de su ADN para poder clonarlo en la época actual. Finalmente, este objetivo se desvirtuó y se encaminó a un evento más importante para la humanidad, de parte del mayor a cargo de la misión, que presenció toda la presencia de Jesús. Habló con este directamente y el mismo Jesús sabía que provenía del futuro. Este, junto a su compañero de misión, Eliseo, presenciaron eventos de la vida de Jesús relevantes y fueron totalmente impactados con la presencia del Hijo del Hombre. Aunque el mayor, o Jasón, era totalmente ateo, y así lo había escogido el gobierno para poder tener una versión objetiva y sin emociones, Jesús cambió la vida de estos dos militares que viajaron en el tiempo y que de forma secreta dejaron este testimonio de su compartir con el Hijo del Hombre para que se publicara por intermedio de JJ Benítez en Los Caballos de Troya. ¿Sucedió el experimento Caballo de Troya realmente? De acuerdo con mis profundas investigaciones y relaciones encontradas, te puedo decir de todo corazón que sí, es cierto. En este video te voy a presentar unas hermosas frases dichas por Jesús y tomadas de los libros de Caballo de Troya para que sientas en tu corazón la energía profunda de estas afirmaciones. Algunas de las frases de Jesús al Mayor Jasón de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos te las colocaremos a continuación, como son: el mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Esta frase nos muestra que debemos disfrutar del mundo cada minuto, cada segundo, cada regalo, pero eso no debe ser motivo para quedar atados a este planeta. Sé caminante que no se detiene. Te dice que nada debe ser obstáculo para tu encuentro con la divinidad. Siempre debes tener el encuentro con la divina presencia como objetivo esencial de tu vida y no perderlo de vista a medida que avanzas y disfrutas de cada momento. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró. Cuando encuentre, se turbará. Y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. En la búsqueda espiritual, a veces sentimos que no avanzamos o que nos quedamos estancados, pero realmente vamos a tener nuestra sorpresa cuando llegue nuestro momento. Y dichoso aquel que a fuerza de buscar encuentre. Definitivamente la búsqueda con esfuerzo y con tesón te va a llevar a resultados tangibles en este mundo y en tu camino espiritual. Mi espíritu se dolió por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón y no ven. Con el día a día olvidamos la esencia y nos desconectamos totalmente de nuestro corazón y empezamos a usar solamente la razón y perdemos la conexión con la fuente divina. Los que están conmigo no me han entendido. Todos en la época de Jesús lo veían como un líder político que debía someter y acabar con el gobierno de la época. Hasta su madre, sus discípulos y seguidores no entendían su mensaje y esperaban con ansias que sometiera y derrocara al gobierno. Pero realmente el reino de Jesús no era de este mundo. Y lo más triste es que al morir, la mayoría no entendió su mensaje. ¡Ay de vosotros, fariseos! Sois como un perro acostado en el pesebre de los bueyes, ni come él,
ni deja comer a los bueyes. Durante sus conversaciones con el mayor, Hassón resaltó los siguientes aspectos. Las generaciones futuras comprenderán que la vuelta del Hijo del Hombre no llegará de la mano del guerrero. Ese día será inolvidable, después de la gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo, mi estandarte será visto en los cielos por todas las tribus de la tierra. Esa será mi verdadera y definitiva vuelta, sobre las nubes del cielo, como el relámpago que sale por el oriente y brilla hasta el occidente. La gran tribulación la puedes sentir, amigo mío, como un parto de toda la humanidad y el nacimiento a una nueva época, pero como todo nacimiento, tiene su dolor en el momento del alumbramiento para dar paso a una nueva vida y a una nueva vivencia. Debes tener presente que el principio que rige este universo es el amor, y hacia él debes encaminar todos tus esfuerzos, y tendréis señales de mi segunda venida cuando os desnudéis sin tener vergüenza, toméis vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies como los niños y los pateéis, entonces veréis al Hijo del Viviente, y no temeréis. El mayor le pregunta a Jesús lo siguiente. ¿Y qué hacemos con respecto a los enemigos de Dios, los pecadores? Estáis entonces todos equivocados. Dios no tiene enemigos y de ninguna forma piensa en actuar como un Dios justiciero que condena a quienes mueren en pecado. Los hombres, hijo mío, son hábiles manipuladores de la verdad. Un padre puede sentirse afligido ante las locuras de su hijo, pero nunca condenaría a los suyos a un mal permanente. El infierno, tal y como lo creen en tu mundo, significaría que una parte de la creación se le ha ido de las manos al Padre. Y puedo asegurarte, Jasón, que creer eso es no conocer al Padre. La vida es una apuesta por el amor. Es el único bien en juego desde que se nace. Si no has amado aquí en tu tiempo, solo tú te sentirás responsable de no haber aceptado ese hermoso regalo del Padre. Los que no han querido amar serán los grandes estafados y, en consecuencia, los últimos en el reino de mi Padre. ¿Pero debemos cumplir con lo que dice la Iglesia, Señor? Yo no he tenido, ni tengo, la menor intención de fundar una iglesia, tal y como tú y todos los hombres parecen entenderla. Mi mensaje solo necesita de corazones sinceros que lo transmitan, no de palabras y falsas dignidades y púrpuras que lo cobijen. Que los hombres se amen como yo los he amado. El amor no necesita de templos o legiones. Un hombre saca el bien o el mal de su propio corazón. Un solo mandamiento os he dado, y tú sabes cuál es. El día que mis discípulos hagan saber a toda la humanidad que el Padre existe, su misión habrá concluido. Otros seres han descubierto, ya que es más rentable vivir en el amor. No trates de consumir a todos tus hermanos en la malicia o en la prisa. Deja que cada espíritu encuentre el camino. Él mismo, al final, será su juez y defensor. Santos seréis vosotros el día que améis. ¿Y qué pasará en el juicio final, maestro? ¿Por qué os preocupa tanto el final, si ni siquiera conocéis el principio? Ya te he dicho que al otro lado os espera la sorpresa. Dios es tan liberal que permite incluso que te equivoques. Hay aquellos que se arroguen el papel de salvadores, respondiendo al error con el error y a la maldad con la maldad. Hay aquellos que monopolicen a Dios. No me pidas que te hable de Dios, siéntelo. Eso es suficiente. El amor es la vela del navío. El amor es dar. Dar desde una mirada, una sonrisa, hasta tu vida. El martes 4 de abril se despide de sus discípulos y le dice a Pedro lo siguiente. No pongas tu confianza en el brazo de la carne ni en las armas de metal. Fundamenta tu persona en los cimientos espirituales de las rocas eternas. Esta afirmación de Jesús es contraria a lo que aparece en Mateo 16:13, donde dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia,
Este punto solo menciona el Evangelio de Mateo y no los otros. ¿Por qué se olvida en los demás evangelios algo tan importante? Estas palabras fueron pronunciadas por un Jesús resucitado el 22 de abril en su aparición en la colina de las Bienaventuranzas, donde redondeó la inolvidable mañana con estas bellas palabras. Cuando seáis devueltos al mundo y al momento de donde procedáis, una sola realidad brillará en vuestros corazones, enseñad a vuestros semejantes, a todos, cuanto habéis visto, oído y experimentado a mi lado. Sé que, a vuestra manera, terminaréis por confiar en mí. Sé también que no teméis a los hombres, ni a lo que puedan representar, y que proclamaréis mi verdad. Y otros muchos, gracias a vuestro esfuerzo y sacrificio, recibirán la luz de mi promesa. ¿Y qué fue el importante mensaje que el Hijo del Hombre se preocupó de recordar a los suyos? Amad a los hombres con el mismo amor con que os he amado. Y servid a vuestros semejantes como yo os he servido. Servidlos con el ejemplo. Y enseñad a los hombres con los frutos espirituales de vuestra vida. Enseñadles la gran verdad. Incitadlos a creer que el hombre es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. El hombre es un hijo de Dios y todos, por tanto, sois hermanos. De acuerdo a la voluntad de mi Padre, ha llegado el momento de restablecer en mí mismo la auténtica identidad del Hijo del Hombre. Mi verdadera memoria, voluntariamente eclipsada durante esta encarnación, ha vuelto a mí. Y con ella, mi otro espíritu. No os atormentéis. Estáis en el principio de una larga travesía hacia el Padre. Ahora debe bastaros con mi palabra. Y os diré más. Aunque tampoco es fácil de asimilar, de acuerdo con los designios de Abba, otro de los objetivos de esta experiencia humana consiste en vivir la fe y la confianza que yo mismo, como Creador, solicito de mis hijos respecto a ese magnífico Padre. Vivir la fe y la confianza. Espero que este video te motive a darte la oportunidad de poner en tu corazón los libros de Caballo de Troya. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta al video, comentar en el mismo, pero sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.